pues, ¿y dónde mismo que es? Aquí adelantito, si vamos a llegar, tranquilo, nomás. No, no es que tengo que ir a vender rápido. Oye, ¿cómo así quiere gallina usted? ¿Qué va a preparar? La voy a vender. Ah, la va a vender. Sí, ya la tiene negociada ya. Ya, pues. Aquí adelantito, nomás. Ah, ya, ya. Ya, ya, pila, aquí nomás. Compa, ¿y doñaña? Mira, ya se la llevaron en cuatro magas para adentro, ya se la llevaron rápido. Va a comer, da. Sí, vea, campito. Ahí llame nomás a la puerta que sale la señora. ¿A quién? Sí, pila, no. Ya, pues, entonces pila. Ya, listo, listo. Sí, porque se me ha de estar. Pila, listo. Está como bráqueta de aquí. Una que esté más gordita, porque esté más gordita. Comadre, ¿en cuánto me deja ese gallo, guarico? En 20. ¿En 20? Pues cobre. ¡Ay! ¡Ay, el gallo, el gallo! ¡El gallo, el gallo! Bueno, si yo llego a vender la gallina, le vengo a comprar más, ¿ya? Es porque estoy de intrabajo por acá, por la ciudad. ¡Ahora que mi hermana es pelea y pelea! Todavía chingo esa pelea. Óyeme, que yo sí, te lo juro que yo ya estoy hasta cansado. ¡Ah! ¡Es una hectárea más que se quiere llevar! ¿Una hectárea más? No, pues mi querido. ¿Usted qué es la más que quiere que monta la de Chavilla? ¡Angaruta! ¿Qué es? ¡Angaruta! ¿Cómo va a querer llevar una hectárea más? No, pues mi querido. Y ahora que todos mis hermanos se quedaron quedito. ¡Ah! ¡Ninguno querían hablar! Se van a quedar quedito. Pero quedito. Yo, usted sabe cómo soy yo. Yo me le paré a hablar. Tú chileíste, chileíste. ¿Sabe lo que me supo decir? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Así, mire, se me paró. Así, ¿ya? Se me paró. Y me dice, ¿tú qué reclamas? ¡Allí llego! Así me dijo. ¿Y ahora qué se cree? ¡Tú no tienes tierra! ¿Qué? ¿Tú no tienes tierra? Sí. Ah. Que tú, la única tierra que tienes es en el cuello. ¡En el cuello! ¿Qué digo que tienes tierra? ¿Y tú piensas que yo voy a estar tranquilo? ¿Cómo va a creer, Juan? ¿Tú piensas que yo voy a estar tranquilo? Es una hectárea más que se quiere llevar, pues. ¿Es una hectárea, pues? Eso no, pues. ¿Cómo va a creer que se te va a llevar una hectárea, pues, Juanito? Y ahora yo soy el que le reclamo. Y ahora que hecho están peleando y son hermanos. Hermano. Hermano. ¿Cómo van a pelear? Yo soy solo por parte de papá. ¿Y tu madre? Es un... Entonces, ¿tú por qué reclama, pues? ¿Por qué reclama? Coraje, paja, se relajo. Ay, ay, ¿sabes que esa vaina no te pertenece, pues? Sí, me pertenece. Ay, ¿por qué te pertenece? Porque es mi padre que está dando la herencia. Yo llevo el apellido Quiñones. Tú tienes el apellido porque tu madre dijo que te pusieran el apellido. Sí, pues. ¿Dónde has visto tú que un longo es Quiñones? Pero es que... Oye, tú no eres Quiñones, pues. ¿Qué andas reclamando, pues? Tampoco, ¿para qué esté gritando? Cállate, cállate. Es que toda la sociedad ya mismo. ¿Cómo vas a andar reclamando, pues, Juanito? Tú sabes que tú... Ya, deja ese tema por otro lado. Oye, yo lo he visto a Campito por ahí. Ah, sí, Campito. ¿Qué es que ha pasado? Ay, Campito, oye. Mi primo se vino allá del campo porque usted sabe que están con esas inundaciones. Inundaciones. Esa vaina. Sí. Ahora mi primo que la casa se le ha metido prácticamente barranco con todo de agua. ¡Primo! ¡Hale, primo! ¡Hale, primo! ¡Hola, Campito! Oye, ¿usted qué ha hecho? Que todo el día se me ha perdido. Primo, trabajando, pues vendiendo gallinas, ¿no ve? Ay, ay, yo pensé que usted era vividor, porque no lo veía. ¿Cómo que vividor, primo? A mí sí me gusta trabajar, no me gusta estar sentado ahí con los brazos cruzados. Más que está piponidismo, ni a yegua preñada, primo. ¡Ay, cómo le dijo! ¿Y vos de qué hablas? Esto ni dimo ni la burra de Leli. ¿Cómo no se está metiendo? ¿Ah? Oiga, ¿y usted cómo así se va y no dice nada? Pero tiene que avisar, pues. Ya no sabes, es que cuando salen los negocios son improvisados, primo, pues. Claro. Primo, ya di mucha habladera, vea, le traigo una gallina aquí para venderle. A ver, pucha, de 18 de la vendo esa y el gallo se lo vende en 25 ya. ¿En cuándo dio la gallina? En 18 le dio la gallina. No, primo, usted le ha metido el dedo, ve, puchea, puchea. Oye, esto está pura pluma. El gallo está, el gallo está. No, puro pecuero este gallo, no. No. ¿Dónde compró usted? Allá, pues, donde la comadre. ¿Ahí arriba? Sí. Es que estas son para revender. ¿Cómo? Oiga, primo, esto le ha metido el dedo, está muy caro. Oiga, la gallina acá donde le decimos está a 10 y el gallo a 12. Usted no conoce, primo. Usted me va a venir a hablar a mí que yo conozco aquí. Pues, primo, me había dicho, pues. Pero usted sí también, no sabe. Pues, tiene sí que no preguntar. Sabe. Pero por igual la compré barata. Yo la compré barata. Barata. ¿Qué ves? Mamá, ¿usted quién le ha dicho que le venden esa gallina? ¿Ah? Pero, güey, ¿ya dónde la compré? Conmigo, que me da como coraje. A mí, cacho lo que voy a decir. Ya, tú sígueme la corriente. Ya, yo te sigo la corriente. ¿Qué pedo? Oye, te voy a decir que ya no llevemos hecho polla de cambiar porque la señora no te va a cambiar. ¿Cómo no me va a cambiar la señora? Yo la conozco a esa señora, tú sabes cómo es esa señora. Señora. Ah, sí, ella no te no va a cambiar. No te va a cambiar. Ahora yo tenía una opción para que tú no pierdas. 15 latas te doy por los dos pollos. No hay no marcada, yo me voy nomás. ¡No! ¡Venga acá! Oye, mira, yo te estoy diciendo porque eso, aquí estamos ahorita, estamos en apete. Yo le dije, ¿te cambias qué te digo? ¿Cómo va a estar en apete?
Che, yo te dije. ¿Dónde me dijiste? ¿Dónde? Ah, la pete. Sí, sí, estos igual. Animales en apete, ven. No, nadie te va a comprar hecho, nadie. Mira, hasta ya están ahogo ya. Ve, mira, te mata con ahogo, ve. No, este pollo no está con ahogo. Se le ronca el pecho. No, no está bien. Sí, le ronca. Le ronca el pecho, mire, como dice. Sí, le ronca el pecho, le ronca el pecho. Mire, yo soy pollo. Yo también meto 10 dólares. Sí, vea, 10 latas, 15 latas, pero te amo fin de mes. No, deme, ya, démelo 20 y yo te lo dejo. No, yo te voy a apoyarte porque esos manes el apete, el apete. Cuando están con ahogo ya bajan de precio. Sí, ya bajan de precio. Sí, vea, vea, 15 latas y te invito una comidita ya, para los manes mismos. ¿Sí me entiendes? 15 latas, pues confirmo. Ya. Ya, sí. Démelo 20. No, démelo 20. No, pues no. Los 15. Sí, eso ya no cuesta. ¿Usted tiene plata? Yo sí tengo plata. Lo que yo le estoy diciendo es que deje los 15, porque eso ya no cuesta. Uy, se perdió una gallina ahora. Uy, ¿qué pasa con la gallina? Por allá, sí. Chamada, pues ahí estoy nomás helada, pues. No, pero acá. No, pues. Mira, fría esa gallina. Ay, anda, mira, yo voy a mirar mientras tanto. Chagallina, qué guay. Chagallina.